presentamos Entrevista. 7:20 de la mañana. Nos acompaña la asambleísta del Partido Socialista, Silvia Salgado, para dialogar también sobre este juicio político al segundo mandatario. Bienvenida, asambleísta. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Antonieta. Un saludo a todos los televidentes aquí. Bien, el CAL aprobó, inició ya formalmente este juicio político en contra del segundo mandatario, proceso que ahora continúa en la Comisión de Fiscalización de la que usted también es miembro. Esto es un proceso, ¿no? Se presentan las pruebas de cargo, de descargo. ¿Hay la voluntad política para que este proceso se acelere, como lo decía el asambleísta Donoso que estaba conversando con Javier? Sí, hace un momento acabamos de escuchar inclusive en palabras del asambleísta de Creo, breve, un juicio político. Yo creo que es importante tener con suma responsabilidad abordar este proceso de fiscalización cuando ya tiene la calificación del CAL, el pronunciamiento de admisibilidad de la Corte Constitucional, tratándose de un vicepresidente de la República que es autoridad de elección popular, en donde intermedia la voluntad de la gente, es importante tomar estas precauciones que la propia Constitución establece. Hoy tenemos entonces la admisibilidad. El día de hoy se notificará, entendemos así, del CAL a la Comisión. De inmediato, dice la ley, se convocará para tomar conocimiento. A partir de ese momento tenemos 5 días para hacer el proceso de cargo y descargo de las pruebas, notificar a las partes, en este caso, a quienes son los autores de este juicio político y también al encausado, que sería el ingeniero Jorge Glass. Estos 5 días va a coincidir, así dice la ley también, plazo es, va a coincidir con el fin de año. Hablemos miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el domingo o lunes a más tardar. Habría que ver entonces que la primera acción que se tenga que determinar esta tarde o en la mañana es un cronograma de trabajo que nos permita cumplir un debido proceso. El breve no puede ser posible si es que no se observa la vigencia del derecho que tiene todas las partes, tanto las que acusan como las encausadas, de hacer uso del tiempo que dice la ley para poder presentar las pruebas que acusan y las pruebas que puedan inclusive descargar. Pero, asambleísta, aquí cabe destacar que cuando, en otras ocasiones, por ejemplo, cuando se trató del contralor Carlos Poli, digamos que no se tomaron tanto tiempo. Yo puedo darle la lectura de que fue un poquito más rápido. Acá como que sí han estado con un poquito de prosa, por decirlo así. Y ahora, yo no considero que el asambleísta Donoso, al momento de decir breve, pues sea saltarse el proceso, no revisar las pruebas. Hay que seguir un proceso. Pero hay que cumplir los plazos. Hay que cumplir los plazos porque en el debido proceso puede ser causa de nulidad si es que no se cumplen los 5 días completos. Otra cosa, entiendo que el asambleísta Donoso se refería a la elaboración, al plazo para la elaboración del informe, que es muy diferente, ¿no? Porque tendremos que abordar 3 temas en concreto, según se ha anunciado, no conocemos todo el expediente, que es precisamente el caso Odebrecht, el caso Single y también el caso de Petroecuador. O sea, en ese sentido, o sea, podríamos adelantar la lectura, tener una opinión concreta, tener argumentos que permitan de manera libre, diría yo, al interno de la propia comisión, el que cada uno tenga su criterio y pueda argumentar su voto. Pero los 5 días que corresponde a la presentación de pruebas y de cargo y de descargo no se puede disminuir un solo minuto. Eso es la garantía del debido proceso, porque los últimos minutos cualquiera de las partes puede abonar con una prueba o puede abonar con una
diligencia que sea solicitada. Entonces, mire, en esas circunstancias, advertir un poco, porque la ciudadanía de pronto dice, en lugar de hacer en 5 o 10 días, ¿por qué no se hacen 3? Entonces, no es falta de voluntad, sino es precisamente garantía de un debido proceso, y en los próximos 5 días tendremos la posibilidad, después de los 5 de la presentación de pruebas, de realizar el informe. En este plazo, puede ser 4 días, puede ser 3 días, pero tenemos que llegar a la elaboración de un informe. Bueno, se cumplen entonces con el debido proceso, se cumplen los plazos, pero mientras ustedes continúan con este proceso, llega ya el 3 de enero, que es cuando se declararía la ausencia ya permanente del vicepresidente de la República, por ende ya dejaría de ser vicepresidente. Entonces, ¿cabe todavía este juicio político? Bueno, ahí también hay otra aclaración que la ciudadanía tiene que conocer. ¿Quién declara, por ejemplo, el que el abandono o la cesación de funciones del vicepresidente por no concurrir al trabajo, está dado? Entonces, ahí hay una discusión y un debate que tiene que ser aclarado. De por sí no es que amaneció el 2 de enero y ya no es vicepresidente, y por lo tanto hay que ganarle al 2 de enero. Yo creo que hay que tener un informe plenamente, diría yo, consensuado, toda vez que la propia Constitución y la ley, por ser inédito este tipo de casos, nos da 2 opciones. La una, que con el envío de la terna por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, la Asamblea conozca, por lo tanto, con ese acto legislativo, esté dando cuenta del abandono del cargo y, por lo tanto, la elección del nuevo vicepresidente o vicepresidenta. O lo otro, que es también un camino que establece la propia Constitución, que en el plazo de 72 horas sea la Corte Constitucional la que admita, sino más bien conozca y determine, o sea, cuáles son las condiciones por las que se declara ese abandono. Ese tema está aún pendiente. No amanece el 2 de enero y de pronto hay que ganarle al 2 de enero. Después de ese plazo, o después de este acto, que puede ser por fuerza de ley o por intervención de la Corte, no hay plazo para que presente precisamente el presidente de la República la terna. Entonces, hay que tomarlo con la suficiente responsabilidad y con la seguridad para que esto o cualquier desliz, hablemos legal, vacío, no sea argumento para nulitar cualquier decisión o para interpelar o para denunciar inclusive hacia otros organismos. Entonces estamos aquí con la tranquilidad, con la responsabilidad, sí, frente a la ciudadanía. Sabemos, o sea, que existe expectativas de este caso. Sabemos que no ha sido fácil, porque este juicio político, a diferencia de lo que son juicios políticos contra ministros, este estaba cruzado por causales penales que recién se configuraron el momento en que el juez hizo constar, inclusive en la parte resolutiva de su sentencia, que el fiscal inicie procesos por delitos de peculado, concusión. Usted que está en la comisión de fiscalización, ¿cuál es la postura dentro de la comisión? Porque recuerdo, por ejemplo, la asambleísta Carrión, que la preside, que en su momento, cuando el vicepresidente, cuando nada de esto todavía ocurría y fue explotaba y fue a la Asamblea Nacional y expuso y estuvo con los asambleístas, que recuerdo que los de oposición se quejaban porque habían barras, etcétera. En ese momento, recuerdo que la presidenta de la Comisión de Fiscalización decía, defendía al segundo mandatario, decía que no había pruebas contra él. Hoy ya hay una sentencia. Entonces, si hay, ¿cuál es la postura de la Comisión de Fiscalización? Bueno, primero expresar mi respeto a cada una de las opiniones. Tienen sus argumentos, se trata de un juicio político, por lo tanto hay de por medio una valoración. No creo que pueda ser unánime, hemos visto diferentes opiniones en los integrantes de la comisión, pero es obvio, o sea, que la ciudadanía lo conoce, que el Alianza País, que es la organización política de mayoría en esta comisión,
tiene en este momento un conflicto interno, claro, que también se va a expresar en este proceso. Por lo tanto, o sea, yo creo que aquí más que temas internos, temas de afectividad, temas de confrontación política o ser oposición, tiene que primar criterios y realmente una madurez con la cual tenemos que asumir una responsabilidad encomendada por el pueblo ecuatoriano ante hechos, sí, que duelen, son dolorosos, porque se tratan también, o sea, de compañeros con quienes hemos compartido un proceso importante para este país, pero que al mismo tiempo hemos ratificado que sobre las personas, claro, están los ecuatorianos y el país, los objetivos de país, y combatir la corrupción venga de donde venga. Entonces, esperemos que las circunstancias que se determine al interior de la comisión sean apegadas primero a la ley, garantizando el respeto a la institucionalidad, a los derechos y a las garantías de las personas que están encausadas y que también, o sea, son parte de este proceso en condición de acusadores, pero ante todo poniendo los intereses del país frente a los intereses inclusive personales de grupo político o de conflictos internos. No, claro, los conflictos internos realmente, concuerdo con usted, no tienen relevancia realmente cuando hay que responderle a un país y ahí hay que fiscalizar, ¿no? Porque para eso están ustedes ahí. En todo caso, asambleísta, antes de despedirnos, su posición personal como miembro de la Comisión de Fiscalización. Bueno, de lo que yo he podido analizar es los resultados, la sentencia de la función judicial. Ese es el conocimiento cierto que tenemos. También hay un informe del Contralor sobre el caso Singe y obviamente vamos a analizar todo el expediente porque es en torno a la propuesta de juicio político, a las causales, a los argumentos, a las pruebas que se presenten, tomar una opinión. Yo soy juez en este momento, no podría adelantar criterio, pero en todo caso nosotros estamos firmes y con la convicción de que hay que sentar precedentes, especialmente en señalar que en la institucionalidad, cómo esta inclusive se violó ciertas normativas y cómo funcionó una trama, una red de corrupción que sobrepasó inclusive las condiciones y la seguridad de nuestro país. Estoy hablando de la presencia de Odebrecht, que no solamente en el Ecuador, vemos en los últimos días cómo inclusive desestabiliza a la hermana República de Perú. Entonces, en esas condiciones, yo creo que los juicios políticos, gracias a lo sucedido a nivel internacional, nos enteramos acá. Son la ocasión para transparentar cómo actúan tanto a nivel del sector público como también del sector privado. Asambleísta, quiero agradecerle por haber compartido con nosotros esta mañana. 7:33 a.m, conversábamos con la asambleísta del Partido Socialista, Silvia Salgado, también miembro de la Comisión de Fiscalización, encargados ahora de cumplir con el proceso del juicio político contra el segundo mandatario. Breve pausa comercial, volvemos con más noticias.